Todo va bien, no hay de qué preocuparse. Ahora, detente. Apaga el motor y párate a mirar las estrellas. Solo eso. No te arrepentirás. Tengo que colgar. Te quiero. ¿Listo? Rogue, ¿quién era? Era mi hijo. Me quedo a cuadros. ¿Me estás diciendo que tienes... ¿una vida privada? Sí. Y así va a seguir. He preguntado si todo estaba listo. Sí, estoy preparado. Bien, ahora vamos. Si no es echalado, podría despegar sin nosotros. Me gustaba este garito. Lo echaré de menos. Hasta la cima. Bueno, ¿y a Weyland qué le has contado del curro? Solo lo que le interesaba. Su parte. ¿Es bueno? Quiere llegar a leyenda cuanto antes. Como todos. ¡Mierda! ¡Le han dado al motor!
Las instalaciones entrarán en confinamiento. ¡Ah! ¡Hostia puta! ¿Sigues vivo? El personal de seguridad debe dirigirse a las zonas designadas. Weyland no llegó a saltar. Se estrelló por la cascada. Intentaré retomar contacto con él y encontrar a alguien que tenga acceso al ascensor de bajada. Weyland, ¿me recibes? ¿Estás de una pieza? Sí, eso creo. Y me parece que la tribu nativa siente interés por mí. Te sacaremos de ahí, no te muevas. Como si pudiera. Vamos a buscar a Weyland. Entendido. Guardias. Ocupados en el terminal. ¿Podemos pasar sin que nos vean? Liarnos a tiros con todos. Lo que tú veas. Área segura. ¡Ah! ¡Puto idiota! ¡Contacto enemigo! ¡Máxima atención! Manos a la obra. Hey, Weyland, ¿me oyes? Alto y claro. Puerta controlada. Uno para cada uno. Johnny, tú eliges. Alguien pide a Grimm. Tenías que haber saltado conmigo. No me gusta tanto enemigo junto. Mejor es para ti. El que se ha quedado esparcido eres tú. ¡Ahora no! Larguémonos de aquí. ¡Vamos! ¿Ves a ese? Es de alto rango. Tiene el acceso que buscamos. Todo tuyo, Johnny. ¡Te encontraremos, sí o sí! ¿Ves a esos? ¡Disparad!
portado mal. Parece que eres útil. El atrio. Joder. Hace un mes me reuní aquí con mi chico Arasaka. ¿Pasillos vacíos? ¿Despachos? Como la otra vez. ¿Te acuerdas? Ya te digo. Has cambiado, ¿sabes? Por fin has madurado. Y tú sigues siendo la mejor. Bueno, las salas de seguridad están abajo. Tendrás que abrirte camino. Hostia de alto. Y por eso te dije que pillaras los antigravs. Se llega antes, amigos. ¡Disparad a matar! Instalando a Alt. Saca a tu chica de la caja y que les enseñe de lo que es capaz. Hey, tú siempre fuiste la única. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Una pena que nunca lo supieras tú. Bueno, podría haber sido peor. Alt dentro.
¿Crees que puede atravesar el hielo? He evitado la seguridad. Tengo el control total del edificio. El camino a Mikoshi está despejado. ¡Al ascensor! ¡Ya! Control de operaciones de Netrunning. 2067. Un guardaespaldas de Arasaka se interpone entre el emperador de Japón y la bala de un asesino. 2071. Fuerzas de seguridad de Arasaka evitan graves disturbios en San Francisco y evitan una ruina segura. 2074. Una investigación. A la mierda. Conozco esa mirada. ¿Qué te ronda la cabeza? ¿Piensas en el pasado? ¿En por qué lo hicimos? ¿Hacer qué? ¿Por qué desafiamos a las Corvos enfundados en cuero y cromo y tiramos de fuscas? No lo sé, Johnny. Éramos jóvenes, nos hervía la sangre y eso nos nublaba el juicio, como a cualquier chaval. Luchábamos por la belleza, sin saber qué era bueno o verdadero. Nada aparte de la belleza nos importaba un carajo. No te pongas a divagar ahora. Ya despertaremos las viejas neuronas con vodka cuando esto acabe. Yo invito, ¿eh? Vejestorios contando antiguas batallitas. Igual que mis abuelos. Los Netrunners de Arasaka han atacado los sistemas de la torre. Detener su avance es mi prioridad. Seguid vuestro camino solos. He despejado una ruta, pero debéis daros prisa. Una unidad de élite os persigue. Intentó huir y acabó siendo carne de torreta. La madre que me parió. ¿Ella quién es? ¡Oh, mierda! Parece que Cunningham ha mejorado en las últimas décadas. Esos comemierdas estaban condenados. Vamos, hay que cruzar la puerta para bajar. El trabajo. Me estoy preparando para rechazar un ataque originado en el exterior de las instalaciones. A partir de aquí seguiréis solos. Y debéis daros prisa. Una fuerza de élite de Arasaka anda cerca. ¡En marcha! Vale, estamos cerca. Casi puedo leer el flujo de datos. Pasamos la sala tras el separador y estamos en el mismo. No puedes volver atrás, pero siempre puedes volver. Interesante. Ven aquí. Estoy en adelante.
Escúchame bien, Borg, hijo de puta. Rogue valía mucho más que tú y yo. Nunca habrá otra mejor. Y la has matado. Sabía dónde se metía. Rogue te la tenía jurada. Y por fin ha logrado lo que ansiaba. ¡No digas gilipolleces! ¡Maté a esa puta vieja! No sabes una mierda, Smasher. Ajustó cuentas como ella quiso. Algo que tú nunca entenderás. Fuiste la mejor. Siempre. Oye, Weyland. Dime, tío. Eres un tío legal. Buena suerte, Silverman. El punto de acceso está delante de ti. Conéctate a él, accede y trata de encontrarlo. Así que, ¿cuál es buena idea decirlo ahora? En nombre de V. Gracias. Y en el mío. Lo siento. Thank you.
fuera de la naturaleza, no tomaré mi forma corpórea de ningún objeto natural, sino de aquellas formas que los orfebres griegos crean forjando el oro y en oro recubriéndolas, a fin de prevenir la modorra imperial, o ponen a cantar en un árbol dorado ante las damas y señores de Bizancio. Los hechos que pasaron, pasan o pasarán. Parece que tenía razón otra vez. Te dije que me ocupaba. Yo también me alegro de verte. ¿Has visto algo de lo que ha pasado? Ni media, pero seguramente sea lo mejor. Rogue ha muerto. Smasher se la cargó. Lo siento. No lo sientas. Murió por mí, no por ti. ¿Mi cuerpo sigue de una pieza? Está aparcado en los sótanos de la Torre Arasaka, conectado a la red. Eso pensé. Tu chorba lleva un buen rato jodiéndome el cerebro con el almicida. No se cansa. ¡Alt! ¿Vas a mostrarte? ¡Di hola, aunque sea! Ahora soy un engrama. Un constructo. Joder. Sí, bueno. Bienvenido al club. ¡Eh, Alt! ¿Andas por ahí? Dijo que estaba terminando la validación para volverme a copiar a mi cuerpo. ¿Cómo es que no nos enteramos de nada de lo que hace el almicida? Deberíamos estar cagándonos de dolor. Es la analgesia digital. Somos corrientes de datos. Se puede bloquear la entrada de sensaciones y todo eso. ¿Alt te hizo tragarte una conferencia de las suyas? Transmisión instantánea, da igual. Dejó claro que destruiría a Mikoshi, tal y como acordasteis. Va a liberar a esos pobres desgraciados solo para absorberlos y convertirlos en partes de ella misma. Bueno, estamos en el final. Ahora todo depende de Alt. No. ¿Pero qué? ¿Alt? Al excluir el cuerpo como variable, cometí un error. La reconfiguración de ADN ha ido demasiado lejos. Si añadimos medicación agresiva e invasiva, el sistema inmune del cuerpo atacando sus propias neuronas... ¡Al grano! Y habla como la gente normal. Da igual lo que haga. V va a morir. Es inevitable. Es inminente. Alt, no me jodas. Solo tenías que hacer una cosa y vas y la cagas. No podía saber la situación sin realizar un diagnóstico exhaustivo y preciso. Le prometiste a este pobre desgraciado una nueva vida y mentiste. ¡Mentiste, joder! Johnny, cállate dos putos segundos. Tengo que pensar. Todo irá bien. Ya se nos ocurrirá. He dicho que me des un puto respiro. Alt, vamos. Tiene que haber algo que puedas hacer. El biochip ha cambiado el organismo huésped de manera irreversible. Ya no pertenece a V. Es un intruso para él. Tu caso es diferente. Los cambios se hicieron para acomodarte a ti. Espera. ¿Le estás diciendo a tu ex que me eche de mi propio cuerpo? Los cambios son irreversibles. No te queda nada que perder. Él podría recuperarlo todo.
No interferiré en vuestros asuntos, pero mientras Johnny tenga el control total, podrá hacer lo que desee. Alt, danos un ¿Para qué? ¿Para que me engañes y acepte? ¿Quieres carta blanca incluso cuando puedes hacer lo que te dé la gana con mi cuerpo? V, eres mi amigo. Nunca te haría algo así. Nunca te la jugaría. Como estoy condenado a palmar, seguiremos el plan. Yo me piro, tú te quedas. Te doy las llaves de mi cuerpo. No. Seré yo. Puto trolero de mierda. Bueno, Alt, ¿qué hago? Solo cruza el puente. Pasarás a formar parte de mí. Y V recuperará su cuerpo y su vida. ¿Estás de coña o qué? No hay opciones, puto traidor de mierda. Tú te piras y yo me quedo. Ese era el trato. Tengo tal sobredosis de Silverhand que no puedo ni pensar. Un sec. Si tuviera que elegir con quién estar en una isla desierta, no serías tú. Ni de coña, joder. Antes iría con todo el puto reparto de pequeñas grandes corporratas. Porque eres un capullo de cojones. Y sí, hay muchos otros por ahí que merecen vivir más que tú. Méteme una cosa, cabrón de mierda. No me olvides.
infiltra y echad un ojo al cielo. Hoy y solo hoy podéis vislumbrar el Palacio de Cristal. Ya sabéis, la pedazo de estación espacial en la que vosotros, simples mortales, nunca pondréis un pie. Dicen que el Palacio de Cristal tiene los casinos más caros, las mujeres más hermosas y unas vistas de la leche, pero, ¿no decían eso también de Night City? ¿Un paraíso orbital? ¿Qué diferencia hay para los que tragamos polvo y comemos bazofia? Eso sí, será mejor que... Buenos días, Uwe. Espero que haya descansado esta noche. No tiene mensajes nuevos. Tiene una reunión concertada hoy, en el Afterlife. De la Main ha confirmado la llegada de un vehículo a la hora acordada. He visto que su calendario está vacío para el resto del mes. ¿Quiere que empiece a organizárselo? No, gracias. Mejor déjalo así. Perfecto. Que tenga un buen día. ¡Hey, jefe! ¡Hey! ¿Ha llegado ya? Aún no. Pero... no tardará. Sus hombres llegaron antes para escanear el lugar y comprobar que todo está en orden para cuando llegue. ¡Ja! Se creen que no nos coscamos. ¿Y el equipo? Las armas y lo demás está listo. El depósito está lleno. Gracias. Llego en cero coma.
Buenos días, Sube. ¿A dónde vamos hoy? Pon rumbo al Afterlife. Desde luego. Iremos por esos puentes aéreos especiales. ¡Qué emoción, eh! Deberíamos llegar a tiempo. De lujo. Ah, te veo hecho polvo. ¿Una noche dura? Semanas, más bien. La leche. Siento oír eso. Tu incursión en la Torre Arasaka te ha granjeado respeto y recursos ilimitados. En cuanto a las dolencias físicas, si sirve de algo, tengo servicios adicionales, tratamientos de spa y toda la pesca. Igual te vienen de perlas para tu situación actual. Es más, he unido fuerzas con Trauma Team para ofrecer un paquete de servicios médicos. Yo lo llamo el paquete temporal exclusivo Viaje Seguro. Podrías probarlo. ¿Qué me dices? A estas alturas, poco me iban a hacer los servicios médicos. Me temo que no comprendo. Pero tienes prácticamente todos mis recursos a tu disposición. Seguro que algo podemos encontrar que te satisfaga. No te preocupes. Lo que tú digas. ¿Qué se cuenta la ciudad? Arasaka está en un buen lío. La organización hace aguas. Su valor en bolsa ha tocado fondo. Su imagen pública ha caído en picado. Y la lista sigue. Reserva tu alma apuntaba a ser un pelotazo para Arasaka. Pero más bien ha sido un mazazo. Han perdido todos los recursos relacionados con el programa. Prometieron la inmortalidad a los ricos y los dejaron vendidos al recopilar sus engramas e información. Pujaron por el control, por el poder. ¿Y en la calle? ¿Qué dicen por ahí? Pues rumores, lo normal. Se dice que planeas algo tocho con el apoyo de alguien aún más tocho que tiene buenos recursos. Aparte de eso, poco más. Arasaka es un caos que intenta reinar en el caos. Pero vamos, que el Afterlife y tú estáis a salvo. Al menos por un tiempo. Pues de puta madre. Tú llévame al Afterlife y dale caña. Desde luego. He cogido la mejor ruta sin duda alguna. Llegaremos en breve. Por favor, relájate y disfruta de las increíbles vistas de nuestra bella ciudad. Podría ser la última vez que contemple esto. ¿Te vas a un sitio? ¿Para siempre? Sí, algo así. En ese caso, espero volver a verte pronto. Según un cliente, Night City es la verdadera joya de la costa oeste. También dicen que es una metrópolis de belleza paralizante. Eso no lo dudo. Pero ¿y si pudieras dejar todo eso atrás? Muy, muy atrás. Cuando inicies tu viaje hacia la frontera, envía la palabra espacio al 7299 para participar en el sorteo de una escapada de una semana para dos al Palacio de Cristal. 10 casinos, 5 piscinas, equipos de neurodanza de primera y los mejores chefs del universo. Si buscas tu trocito de paraíso, no esperes un microsegundo más. ¿Todo bien? Perfecto. Tu sala está lista y esperándote. Siéntete vivo en la quietud del espacio. Hola, V. ¿Te pongo algo? Lo de siempre. Enseguida. La peña se huele que se cuece algo. No podremos mantenerlo en secreto mucho más. Ni falta que hace. Hoy es el día. ¿Hoy? ¿Algún problema? No, no. Pero en ese caso vas a necesitar algo especial. Rock tenía un ritual. Antes de una octocha, se pimplaba un chupito de tequila, el favorito de Silverhand. Una vez le pregunté si era porque le daba suerte o qué. ¿Sabes qué me dijo? Que era para recordar. Dijo que el recuerdo de Johnny la ayudaba a centrarse en lo que importaba de verdad. En fin, es la tradición en el Afterlife, marchando uno de nuestros especiales. ¿Por quién vas a brindar? A ver, ¿qué te pido en cuenta? Brindaré por Jackie. Lo echo de menos. ¿Tú no?
Sí. Este sitio era su sueño, ¿sabes? Leyendas del Afterlife. Eso íbamos a ser. Bueno, has hecho su sueño realidad. Buena suerte, V. Jefe. Te han recompuesto de puta madre. Un Weyland listo para estrenar. Sí, no sé cómo. En fin, no quería pasarme más tiempo en la clínica. Me siento mejor aquí. ¿Contándole a todo Kiski cómo te la sacaste en la Torre Saka? ¿Cómo lo sabes, Pero lo que piensas hacer hoy, V... Joder, madre mía. Vas a dejar el listón muy alto. Cuídate mucho y mucha mierda. Gracias. V, llevaba tiempo esperando este momento. Quería mirar a la última leyenda del Afterlife a los ojos. Estoy emocionado. Me alegra no decepcionarte. Siéntate. Cuéntame. Bueno, V. Has dejado a Arasaka Kao con lo de Mikoshi. Te has forrado y toda la ciudad te conoce. Y lo que es más, la parálisis en los sistemas de Arasaka nos vino de perlas. Mi gente se coló por las grietas y arramblaron con todo. ¿Eso es que la OP sigue adelante? He cotejado la info que sacamos de Arasaka. El casino está probando un nuevo sistema de seguridad. Sé también que hoy lo desactivarán brevemente. Confío en que sabrás qué hacer en ese intervalo. No te voy a fallar. Has elegido al Merc más indicado para el curro. Eso me han dicho, pero quisiera comprobarlo por mí mismo. Y hablando de golpes, el nuestro será uno sin precedentes. De donde vengo dirían que es directamente imposible. Dirían que pecas de temerario, que te arrimas demasiado al sol, por decirlo de forma bonita. Por eso me has contratado, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque harías cualquier cosa con tal de tener una mínima opción de sobrevivir. Aunque ello implique librarte por los pelos de una muerte prematura. Mañana a esta hora tendrás todos los datos del cliente del casino. Tú procura respetar tu parte del trato. Eso se respeta siempre. Buena suerte. Ya, estoy en posición. Perfecto, casi clavas el segundo. Me toca. Acabo de desactivar la señal de los satélites. Camuflaje personal activado. Recuerda, solo tienes una oportunidad. Dime algo que no sepa. En cuanto esto empiece, no habrá vuelta atrás, ni posibilidad de extracción ni de sobrevivir si alguien te detecta. Pues vale. Si sale bien, conseguirás más de lo que nunca habías imaginado. Esos tiempos ya pasaron a la historia. Ahora, no tengo nada que perder. Qué triste eso. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Por probar que no quede. Buena suerte. Nos vemos abajo. Cambio y corto.
pasa, chaval? Ya bastante que no vas a saber al bueno de Vic. Seguro que tus chums del Afterlife te han buscado un nuevo matasanos de primera, ¿eh? Seguro que un cabronazo del centro de los que cagan cromo, ¿verdad? Bueno, chaval, ahora en serio, sácale lo que puedas a la vida. Te lo mereces, más que nadie que conozca. Pero pásate por aquí alguna vez, ¿vale? Cuando andes por el barrio, charlaremos de los viejos tiempos. Y si lo haces, te echaré un vistazo para asegurarme de que ese nuevo matasanos tuyo no la ha cagado. Nos vemos, V. Dichosos los ojos que te ven. A ver si adivino. ¿Sigue siendo el mejor en todo Night City? Ya dejé eso atrás. Nomás te llamaba para darte las gracias. Por todo. En cuanto pude dejar todo atrás, me di cuenta de lo deprimida que estuve todo este tiempo. Hazme caso, V. Si llegas a tener la oportunidad, vete. Vete y no mires atrás. Te quita un peso de encima. Es difícil de explicar. Pero dejémonos de sermones. Cuídate, brother. ¿Qué onda, V? ¿Cómo va todo? El tiempo en las Badlands está agradable como siempre. Mi hielera se derritió, tenemos 32 grados a la sombra y una pinche tormenta de arena viene directa hacia nosotros. Te lo estás perdiendo. Ya, ahora en serio. Estamos bien. No sé cómo, pero Saúl y yo nos entendemos, para bien o para mal. La familia sigue creciendo y las chambas se acumulan, pero es mejor estar ocupado, ¿no? Pensar que si no fuera por ti, todavía seguiría a tropezones por Night City. Así que solo quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Seguiría perdida si no me hubieras llevado por el camino correcto. Ya, pues. Hasta pronto, V. No te pierdas. Hola, V. Soy Saul. Me he enterado de algo gordo en Night City. Con un tal V en el papel estelar. No sé cuáles son tus planes, pero... Recuerda que nosotros siempre cuidamos de nuestra gente. Y V, ahora tú eres de los nuestros. Un al de caldo. No lo olvides. Cuídate, V. Nos vemos. V, ¿qué pasa? ¿Me oyes? Mierda. ¿Esto graba o qué? Vale. Estamos todos rayados a ver cuándo te pasas por aquí. ¿Podemos hacer una barbacoa? ¿Montar un par de carreras o pasar a saludar a los Raffensif? O sea, lo que quiero decir, bueno, las Badlands necesitan tíos chungos como tú, V. No sé en qué estás metido ahora, pero recuerda, aquí siempre serás bienvenido. Muy bien, cuídate. Hostia, V, ¿no sabes lo que acaba de...? Ah, no me jodas, ¿otra vez el contestador? ¿Sabes lo que es eso de contestar? No, ¿verdad? En serio, hasta los del servicio técnico de Datater me atienden antes. ¿Qué iba a contarte? Ah, sí. ¿Te acuerdas de cuando el agente de las Ascrax me llamó para ver si me iba de gira con ellas? Al principio estaba en plan, ni de puta coña... Pero luego pensé que igual sería divertido y todo. Nunca digas nunca. Pues esos son los últimos cotis, tío. Si te interesa un poquito, pégame un toque, ¿vale? ¡Chao! V, oye. Mira, esta es la movida. Un par de colegas entraron en una tienda que vendía Arsenal y Gun. Chatas. Aturdidores, latas de gas, mostaza. Las órdenes eran que no quedara nada entero. Y pensé...
que quizás se podía aprovechar toda esa mierda. Por una buena causa. No olvides lo que hiciste por nosotros. Por Randy y por mí. Esta ciudad necesita más gente como tú. Y me aseguraré de que estén equipados. A este invito yo, V. Nos vemos. Hola, habla Perales. V, esto te va a interesar. Pero primero debes ir a algún lugar donde nadie pueda oírnos. Ok, mi esposa, Elizabeth, está metida en todo esto. No deja de decir que me tengo que cuidar que tome estas píldoras. Dice que son vitaminas. Y sé que un laboratorio las analizará y no tiene nada raro, pero ¿cómo puedo saber que los resultados no fueron falsificados? Cuando tengas un minuto, llámame, ¿sí? Y no se te olvide borrar este mensaje. Oye, V, escucha. Estaba pensando en ti y he sacado un tarot rápido. Lo sé. Sé que las lecturas no son tan potentes si no estás delante. Pero hace mucho que no nos vemos y... bueno, una cosa llevó a otra. ¿Sabes lo que me ha salido? Fuerza. El emperador y el mundo. Cielo, el mundo va a saber de ti. Ve y demuestra a Night City lo que vales.